Baleado en el barrio El Cerrito. Un día después muere en el Hospital Nacional de Escuintla. Baleado en el barrio El Cerrito. Un señor que estaba trabajando en un zanjeo para drenaje a orilla de la séptima calle en el barrio El Cerrito, que era albañil, fue baleado cuando un adolescente sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones, impactándole 4 proyectiles de arma de fuego en el abdomen y tórax, informaron los paramédicos voluntarios de los bomberos. A las 15:50 horas fue llevado el herido, quien fue reconocido como Adelso Mejía Castillo, de 46 años, residente en la colonia La Libertad, en el lote 108. Fue trasladado de emergencia al Hospital de Escuintla por socorristas de la novena compañía, informó David Velázquez, relacionista de la novena compañía, quien también relató que el herido fue ingresado de emergencia a la sala de operaciones, donde fue intervenido quirúrgicamente. También indicó posteriormente que este mes ya son los 5 los casos de personas que han sido baleados y luego de ser transportadas a los diferentes centros asistenciales, tanto públicos como privados de la ciudad de Escuintla. Mejía Castillo falleció un día después de ingresar al Hospital Nacional de Escuintla, lamentaron los bomberos, quienes piden a las autoridades que haya más prevención, pues por las fechas que se aproximan y por la feria patronal, se teme que se incremente la violencia y el flujo de personas. Yeah.